Creo que ya se pudieron dar cuenta de que tengo un nuevo bebé y es un lente para iPhone de ojo de pescado. Y me encanta, lo amo, mi papá me lo regaló. Estoy súper contenta porque yo amo muchísimo ese tipo de lente, o sea, que te hace ver así como que, ¿saben? Como la GoPro y me fascina. Me veo más lejos, ya no estoy así. ¡Holi! Hola. Atrita loca. ¡Holis! ¿Cómo están el día de hoy? Yo sé que ya les dije eso, pero bueno, es que hoy no hicimos nada. Hoy no salimos. Saluda, café, otra vez. Hola, hello, honey, what's up, baby? Y nos están viendo así como con este efecto por el lente ese, que estoy súper fiebruda con él. Así que nada, quería comentarles que hoy no hicimos absolutamente nada. Yo sí, yo fui a trabajar. O sea, yo producí por la patria. O sea, yo me partí el lomo mientras tú dormías en la casa. Ni siquiera lo limpiaste, pues. Café salió a trabajar y tal. Y mis papás salieron, mi papá y mi mamá. Pero mi hermana y yo nos quedamos en casa. Haciendo una mina. Haciendo nada. Haciendo nada. Así que nada. Nada. Bueno, nada. No salimos y por eso estoy un poquito así como que. Qué fastidio, yo quería salir hoy, tenía muchísimos planes porque, bueno, ya se estaban agotando los días con ellos, así que quería como que llevarlos a sitios y cosas así, pero nada, no se dio y ya. Mis papás llegaron muy tarde y ya no valía la pena como que salir. Entonces nada, decidimos quedarnos allí y me ven así arreglada y eso porque yo tenía la esperanza de salir. Y probablemente esta pinta me la vean mañana también. Probablemente no, es más que un hecho que me vean así. Porque no salí de la casa, o sea, simplemente me la puse y ya. Ah, bueno, ahorita que salimos a hacer como que unas cosas en el banco. En el cajero, ¿saben? Ese que se puede depositar sin que esté abierto el banco. Y bueno, eso fue absolutamente todo lo que hemos hecho y creo que vamos a hacer. Aún no se acaba el día, pero ya es bastante tarde como para planear algo. Así que, bueno, nada. No debí haber grabado hoy, pero tenía muchísimas ganas de hacerlo porque les quiero comentar unas cositas. Y bueno, nada, me senté aquí un ratico para contarles que como les dije, tenía muchísimas cosas que decirles. Y una de ellas es que, como ustedes sabrán, yo tenía un viaje planeado. Bueno, teníamos un viaje planeado y ese viaje ya lo vamos a hacer y es con nuestra familia, así que estoy súper contenta porque por fin van a poder ustedes venir con nosotros a varias ciudades de Europa que nos encantan muchísimo. Y bueno, son varias, que de hecho algunas las conocemos y es súper súper genial porque vamos a ir a Italia, vamos a ir a Alemania, en Italia vamos a estar en varias ciudades de Italia, unas que conocemos, otras que no. Y eso me encanta porque sinceramente los quiero llevar a ustedes con nosotros para que puedan disfrutar y que puedan ver y conocer lo hermoso y lo encantador que es Europa. Y bueno, quería comentarles eso y por eso quise grabar, porque aunque no vamos a hacer nada y que probablemente este video esté pegado con otro del día de mañana, porque es súper corto, quería comentarles eso de que nos vamos a ir de viaje y que obviamente ustedes están invitados y vienen con nosotros. Y también les quería comentar que estoy súper contenta porque me han escrito muchísimos correos súper bonitos y también me han comentado cosas súper lindas, y gente de aquí de España que me ve, y también gente de San Diego, California, que yo sinceramente no puedo creer que me estén viendo personas de allí. Y estoy súper contenta por eso. Estoy súper feliz de que lo que hacemos, Café y yo, a ustedes les guste y que nos digan que cada día mejoramos con la edición y con las tomas y todo esto, porque obviamente que sí lo he notado, porque es que antes éramos súper primerizos. Y bueno, nada, quería como que agradecerles y decirles que los queremos muchísimo. Y bueno, nada, nos vemos mañana en el próximo video. Bueno, no sé si llevamos algo hoy. ¿Tú qué dices? No, ¿verdad? Entonces nos vemos mañana en el próximo video y ya está. Un besito. Buenos días, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, 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 súper bien. Yo ahorita, bueno, me ven así con la misma ropa que me vieron ayer.
bueno, en este mismo video, pero ayer. Lo que pasa es que estoy un poquito más producidita. Pero bueno, sí, dije que no me iba a poner otra ropa porque es que sinceramente no la usé para nada. Entonces bueno, ahorita vamos saliendo. Estoy súper contenta porque ya quedan menos días para irnos de viaje y ya quiero irme de viaje con Café para poder estar con él 100%, porque es horrible estar de turismo. Bueno, que para mí no es turismo, es como, bueno, vamos a ir a ver esto, que ya lo conozco. Pero con mi familia y sin él, entonces ahorita como ya le van a dar vacaciones, estoy súper contenta porque vamos a pasarla súper bien, yo estoy segura de que sí. Siri volvió a engañarme con la temperatura. Dijo que iba a estar haciendo como 26 grados y está súper nublado y también está haciendo medio viento con frío, así que me engañó. Pero estoy aquí pensandito, esperando a mi familia. Y estoy pensando así como que no he hecho las maletas. Y que bueno, no voy a llevar gran maleta, pero no he hecho las maletas. Y ustedes no saben cómo Astrid odia hacer maletas. Es una cosa que de verdad las odio. Pero yo creo que si vieron el video de emigrar de Venezuela, ahí creo que refleja todo mi odio. Claro, en ese momento era... Ustedes seguramente pensaron, no, odio hacerlas porque se va y tal. No, pero mi odio es... En ese momento creo que sentía más odio. Pero yo odio hacer maletas. O sea, para mí hacer maletas es lo peor que puede existir. Así que bueno, estoy pensando en cómo voy a hacer, porque no queda mucho tiempo y no sé ni siquiera qué voy a meter. Ladies and gentlemen, you're all invited to go fucking mental on this motherfucking drop. The countdown has just begun. Are you ready? From the dead.
from the dead. Y estamos aquí en Callao de nuevo. Y acabo de salir de Desigual, que estaban como con un evento. Y estaba bien cool porque tenían como una alfombra rosada. Y también nos invitaron, nos dieron la bienvenida. Nos trataron súper bien ahí en esa tienda. Así que estoy súper contenta. Estaba bien bonita esta colección nueva. Y estamos ahorita tomándonos un café, un frappuccino en Starbucks. Y ahorita vamos a casa. Y se me está descargando el teléfono, así que probablemente ya no pueda grabarles más.